Hola, me llamo Sergio Lorenzo, estudié Bellas Artes en la Facultad de Altea. Y bueno, pues cuando empecé no tenía muy claro qué profesión escogería, qué salidas tendría o a qué me dedicaría cuando acabase. Pero ya con los primeros años, pues vas focalizando intereses, vas descubriendo en qué medios te sientes más cómodo. Yo, por ejemplo, en mi caso, a partir de tercero, escogí la modalidad de Artes Visuales y Diseño. Me interesaba más el modelado 3D, la fotografía, el vídeo, la ilustración digital, y sobre todo en este campo, pues a partir también de unos cursos que hizo la universidad, etcétera, fui trabajando y bueno, desarrollé en torno a esto mi trabajo final de grado, en el que realicé varias ilustraciones, jugando con la textura, etcétera, dándoles contextos sociales y crítica social. Y ya pues luego cursé el máster de investigación y bueno, en él pude profundizar un poco más en las técnicas de ilustración digital, desarrollando nuevas metodologías de creación y un poco pues jugando e investigando en este campo, fusionándolo con otros como la fotografía, por ejemplo. Y todas las obras que fui obteniendo, pues con ellas fui diseñando y creando un juego de cartas ilustrado. Y la verdad es que para ser un formato un poco extraño, digamos, para una facultad de las artes, en el que los profesores no están muy familiarizados, siempre aportaron bastante desde sus respectivos campos, cosas que a mí no se me habrían ocurrido nunca y que fueron enriqueciendo mucho el proyecto. Y nada, pues poco después de finalizar el proyecto y el máster, tuve la oportunidad de entrar a trabajar en una empresa de videojuegos como artista 2D. Y bueno, también dada la formación que he tenido, de un poco de artes clásicas al principio, luego más de diseño, pues me permite tener cierta flexibilidad a la hora de desempeñar un rol u otro en función de los requerimientos del proyecto que tengamos en ese momento. Por ejemplo, desde concept art hasta lo que, por ejemplo, estoy haciendo ahora mismo, que es un poco diseño de interface, de menús y la parte más de diseño gráfico de un videojuego, por ejemplo. Y nada, poco más. En eso estoy ahora. Gracias.